Un cordial saludo para todas las personas que están viendo este video en este momento. Hoy me encuentro en una finca que tiene 6 hectáreas. Esta finca está disponible para la venta. ¿En dónde está ubicada la finca? Está ubicada al oriente de Colombia, en un departamento que se llama Casanare y en un municipio que se llama Agua Azul. Lo interesante de este predio es, primero, que brinda un espacio donde usted puede trabajar, vivir tranquilo. Segundo, la cercanía que tenemos con el casco urbano de Agua Azul. Exageradamente estamos a 600 metros del casco urbano, o sea, de aquí donde el centro poblado, a 600 metros prácticamente, y se podría decir que eso está en el perímetro suburbano. 6 hectáreas, ¿qué conforma este terreno las 6 hectáreas? Un área allí donde se cultiva, un área allí donde, bueno, hay una pesebrera que ya la vamos a ver, una pecerera para caballos, cuarto de herramientas, atrás hay cocheras, aquí una parte donde se siembra comida y demás. Voy a mostrarle la casita de cómo es y demás. Entonces, quédense hasta el final del video, les recomiendo que presten mucha atención. Para las personas que están interesadas, al final les voy a decir cuánto vale esta propiedad, cuánto están pidiendo sus propietarios. Entonces, inicialmente les voy a mostrar aquí la casa. Es una casa sencilla, humilde, no es ostentosa, pero es un lugar que le brinda a usted dónde vivir. Y lo más importante, tranquilo y seguro. Esto es un sector seguro. Esta casa la conforma 1, 2, 3 habitaciones. La cocina, la batería y baños. Eso es lo que conforma la casa. Corredores amplios. Aquí tenemos de este lado instalado lo que es el servicio de la luz. Ahí están sus contadores, sus switches de esto y demás. Aquí tenemos una franja donde se siembra pasto de corte, aquí donde se siembra una huerta caserita y demás. Observen los corredores de esta casa, amplios. No voy a entrar en detalles como a mostrarles las habitaciones y ese tema, no. Cuando vengan a mirarla, entonces con mucho gusto se les mostrará y demás. Así, allí tenemos un galponcito para tener pollos o gallinas. Venga, les muestro aquí tantico. Entonces, como pudieron observar, la casa tiene corredores 360 grados. Mira, les muestro allí rapidito un poco más. Aquí, vuelvo y digo, tenemos la luz y tenemos agua de sobra. De sobra, de sobra. Está la cocina. Aquí tenemos la batería de baños. Aquí tenemos tanque, lavadero. Tenemos la seguridad que está dormida. Canino, voy por allí. Ya les muestro aquí. La idea con este video es que ustedes se hagan una noción, que puedan mirar un poco de cómo es la propiedad que se les está ofreciendo en venta. Con eso, cuando vengan a mirar, pues realmente va a ser así como se les está mostrando. Aquí tienen unos galponcitos para que usted puedan tener sus pollitos para el consumo, para que los venda allí en el pueblo. En fin, ahí tenemos otro espacio. Aquí tenemos otros espacios como para tener conejos, qué sé yo. Bueno, ahí eso ya queda como libre de destino de la persona que compre. Unas maticas de plátano, de topocho. Ya les voy a ir a mostrar unas cocheras que tienen capacidad aproximadamente para unos 200 cerdos. Vamos para allí. En este momento quiero decirle a aquella persona que, si usted no se ha suscrito al canal, por aquí, creo que es por acá, en la parte de abajo, ahí aparece el botoncito donde usted puede suscribir. Suscríbase, porque aquí usted va a encontrar un punto de información donde va a ver que yo voy a montar muchas fincas para la venta, apartamentos, casas, lotes y todo ese tema. Entonces le va a ser de gran ayuda. Mire, aquí tenemos un botalón, lo llamamos nosotros. Por aquí también tenemos un fogón de leña, se me olvidó mostrarles. Vean. Aquí tenemos una adecuación como para pesebreras de caballo, pero hay que hacerle terminarlas de acondicionar el techo. Allí tenemos una casa, que esta casa es para guardar herramientas y el concentrado para cuando se tienen hartos cerdos allí, porque ahorita está como desocupado, ahí hay unos poquitos nomás. Aquí van a tener un espacio donde guardar. Ahí pueden apreciar. Ahí pueden guardar entonces el concentrado bajo llave. No porque sea inseguro acá y no, que se los van a robar. No, sino porque no faltan los otros animales que se metan y acabaron con el concentrado. Entonces ahí está. Observen, 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 observen. Entonces vamos resumiendo mientras llegamos allí a las cocheras. Es una propiedad. 6 hectáreas, recuerden, 6 hectáreas, que estamos aquí. Vea, de aquí no sé, en el video no se me alcanza a notar acá, que allá se ven como las casas del pueblo y como tal,
Espera, enfoca un poco. Bueno, ahí medio se vio. Entonces, le brinda una casita sencilla, humilde. Les brinda unos potreros para que ustedes tengan ganado. Este pasto se conoce como bombaza. Para las personas que de pronto conocen, se les va a hacer muy familiar ese nombre del pasto. Pasto bombaza. Ahí está. Ahí está. Pasto como un tenaz para que ustedes puedan aquí tener sus caballos, sus vacas. Vuelvo y digo, y la ubicación de esto es muy interesante. Muy interesante. Aquí tenemos las instalaciones de las cocheras. Pues son unas cocheras construidas en... Unos tienen concreto, otras así como en... Donde se le echa tamo a los cerdos y demás. Por aquí tenemos apenas unos poquitos. Ya se terminó de sacar la cochada grande. Aquí está como la rejilla para cuando se tienen marranas para parir y demás. Por aquí hay unos. Bueno, en fin. Tienen unas instalaciones para que tengan aproximadamente 200 cerdos. O sea, con esta que estamos viendo acá y con esta otra de aquí. Tienen todas sus instalaciones para que los cerdos beban agua. Ahí tienen entonces. Entonces, bueno, ¿qué más me queda por mostrarles? De pronto los potreros hacia abajo, pero pues no voy a ir hasta allá porque aquí nos quedamos bastante tiempo mostrando acá. Entonces, cuando vengan, pues vamos hasta allá y andamos las 6 hectáreas. Vea, esa es una de las antenas que está ahí en el casco urbano de Agua Azul. Aquí la señal de internet, de datos, es excelente. Ojo a esto, lo que les voy a decir. Esta propiedad, la propietaria, es una propietaria, dice, el que me dé 200 millones de pesos colombianos, 200 millones de pesos colombianos, la vendo, ¿ok? Entonces, esto es prácticamente venta directa. La persona que está interesada, pues entonces me contacta. Yo les voy a dejar por ahí mi número. Ahorita al final les dejo mi número. Me llaman y yo los pongo en contacto con la propietaria y ustedes negocian. ¿Qué puede hacer o qué me manifiesta la propietaria? Ella me dice, Carlos, quien me dé 200 millones de pesos, se la vendo. Dijo también que les puede recibir una casa de menor valor que valga por ahí máximo 150 millones de pesos colombianos. Que esa casita puede estar aquí, también aquí en el casco urbano de Agua Azul, o también puede estar allá en Yopal. Yopal, que es la capital de Casanare. Para las personas que no conocen, de pronto van a decir, pero ¿dónde queda todo esto? Esto es en el oriente de Colombia, en el llano, donde todo es plano. Entonces, eso en cuanto al precio. Entonces, 200 millones pide la propietaria. Dice, les puedo recibir una casa de 150 millones de pesos aquí en Agua Azul o en Yopal. También me dice, Carlos, pues escuchamos que pues unos 150 millones de pesos invertido en casa y unos 50 en efectivo y hacerle. Aquí tenemos un aljibe. Este aljibe está a 27 metros de profundidad con su respectiva electrobomba. Aquí el agua no hace falta. No hace falta. Eso para que lo tengan en cuenta. Ay, pues si dice alguien, no, es que yo necesito más agua, pues mire, allí está el río. Somos colindantes con el río por allá. Ahí está el río. ¿Para qué? Para que usted se bañe con la familia, para que monte aquí un estadero, monte un restaurante aquí los fines de semana, para que la gente vaya y se bañe allá. Entonces, ahí está. Todo puede ser posible. Lo importante de esto es que ustedes se lleven el mensaje hoy de que van a disponer de 6 hectáreas. Miren a ver ustedes para qué ponen a producir estas 6 hectáreas. Si siguen así con el tema del ganado, si siguen con el tema de los cerdos, o sencillamente esta puede ser una propiedad para aquella persona que de pronto ya está jubilado, o para aquella persona que dice quiero vivir tranquilo, listo, ahí tienen donde hacerlo, vivir tranquilos, cerquita, imagínense, a 600 metros de un casco urbano, es muy interesante. Aquí mire, tenemos yuca, tenemos plátano. Claro que esta comida apenas está empezando a producir. Es decir, que compre. El que compre ya va a tener aquí comida para que tenga. También tenemos árboles maderables. Si en algún momento llegan a necesitar para acercar la cerca, entonces ahí va a estar. Señores, no siendo más, no me voy aquí a extender hablando más.
más carreta, como decimos nosotros acá en el llano. Pero no, yo no les hablo carreta, yo les muestro la realidad de cómo estaba la propiedad para la venta. Ahí está, 6 hectáreas con casa, con luz, con agua, con cocheras para unos 200 cerdos, con unas pesebreras para terminar de acondicionar, un área donde usted va a tener aquí 3 potreros, tenemos en este caso, para que tenga ganado, y así como tal cual como lo han apreciado. Quiero de pronto ampliar un poquito. Miren, hacia allá viene uno como bajando de Bogotá, Villavicencio, se viene así por toda la cordillera. Aquí usted se va a encontrar un cruce que sube hacia Sogamoso, Tunja, Bogotá, y sigue derecho, puede seguir derecho. Guazul está aquí en este sector, sigue derecho hacia Yopal. Esa es como la indicación, no sé si me entendieron, pero yo sé que les va a servir mucho. Entonces, la persona que esté interesada, a continuación le dejo mi número para que se pueda contactar conmigo y mirar qué negocio se puede hacer. Hasta una próxima oportunidad.